Yo estoy bien, bien, pero que bien contento, porque nosotros aquí en Puerto Rico Gana, ya todo el mundo, el que ve el programa, sabe lo que nosotros queremos hacer y podemos tratar de ayudar una persona a la vez. Para nosotros es una felicidad. El lunes pasado hicimos un concurso con nuestra buena gente de MMM y mira lo que pasó y lo que yo le prometí a Johanna. Míralo aquí. Vamos a verlo. Te prometo que te voy a conseguir trabajo. Okay. La semana que viene te voy a llamar y ya tú verás que vas a tener trabajo. Gracias. Si no, yo me voy a encargar de conseguirte trabajo por esa área. ¿Está bien? Bendiciones un montón, de verdad. Usted es una persona que ató mucho al pueblo, de verdad. Eres una bendición para el pueblo. De verdad, bien agradecida, de verdad, estaré. No. Pues, Johanna, nosotros rápidamente buscamos los números y los contactos. Le enviamos los contactos. Ella se movió, ella tiene una necesidad porque no tenía trabajo desde que empezó la pandemia, que cerraron donde ella trabajaba y estaba buscando trabajo. Y a nosotros enterarnos aquí y al ver yo la realidad y la sinceridad que ella me lo estaba diciendo, yo me comprometí con ella. Eso fue el lunes pasado y ahora quiero que vean esta foto. Vamos a ver. Hoy lunes, una semana después, Johanna está trabajando full time en el Ashford en Condado. ¡Felicidades, Johanna! Johanna tiene trabajo 40 horas, tiempo completo, allá en el Ashford en Condado. Muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno. Óyeme, eso no llena de felicidad y de alegría, saber que estamos haciendo las cosas para el bien del pueblo. Y ya yo estoy listo porque uno de los que está aquí con nosotros, que nos encanta, es el Mago MC. ¡Dímelo, Mago! ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Estamos listos. ¿A quién vamos a picar? Cuéntame. Todavía. Estamos en esa. Mira, yo traje una llave. Ajá. Una llavecita. Es pequeña, pero es una llave. Ok. La voy a dejar en una esquina de la mesa. Uh-huh. Y ahorita lo vamos a ver. Yo tengo un regalo aquí adentro. Si no me sale el efecto, abro el regalo y vemos lo que yo traje. Si sale bien el efecto, no abrimos el regalo. Ok. Está bien, perfecto. Tengo un marcador. Mira la llave ahí, y chiquitita, y el marcador. Mis cartas. Ajá. Alex, son 52 cartas totalmente diferentes. Sí. Ninguna carta se repite. A ver si producción me ayuda aquí. Ahí está. Exacto, sí. Ahí, hazlo así suavecito, así para que la gente en la casa lo vea bien chévere. Todas son diferentes, ninguna carta se repite, no están pegadas. Perfecto. No sé, cosas que ustedes piensan. Mira bien, Alex. Alex, coge la carta que tú quieras. No me la enseñes a mí, okay. Y le pones una firma, por eso traje el marcador, para que sea una carta única. Abre el marcador y ponle tu nombre. Es una carta única ahora mismo, porque no hay dos cartas firmadas por ti. Yo lo cierro. Bien, listo. Enseñala en cámara. No voy a mirar para no verlo en cámara. Y recuerda, tengo tres oportunidades para encontrar tu carta. Si no, abrimos el regalo. La tengo aquí. Ok, dime para cuando quieras. Para. Ya. Que se vea suave, ponla ahí. No la veo. Uh-huh. Alex, tres oportunidades para encontrar tu carta. Dale. Ahí voy. Si todo sale bien, con una sola mano. No, esa no es. No, yo no te he preguntado. Ah, está bien. Ahí voy. Te adelanté. Una, dos, tres. Ahora se quedó callado. Yo aprendo rápido, papito. Está bien. Esta tampoco es. Está bien. Esta no es. Está bien. La tercera y última. Ajá. Y si no, abro el regalo. Sí. ¿Sí? Ahí voy. Una, dos, ya. El cinco de espadas. No. Ok, tenía ganas de fallar. Quería abrirle el regalo. No encontré tu carta. No encontré tu carta. No. Y yo no he tocado eso. No lo has tocado. Desde que yo estoy llegué aquí, te estoy mirando. Mira esto. No, mira esto. No. No. Ahí. Con candado y todo, no. Espérate. Espérate. No. ¿Y la llave? No, ahí menos. ¿La llave? Sí, Alex, tú mismo. Hay un candado ahí. Tú mismo. Ábrelo. No puede ser. Quique, mira esto aquí. No puede ser. Ahí va. Qué rayo. Está abriendo el candado. Ajá.
¿Abrió? Sí, abrió. ¿Abrió? Sí. ¿Qué hay adentro? Abre. Abre, espérate. No se ve. No, no, espérate, no lo saques. Voltea la caja en cámara, volteala para que se vea. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? No puede ser. Una carta. Sácala, sácala tú mismo, sácala tú mismo. No. Sácala tú mismo. Tiene que tener tu firma, Alex. Tiene que tener tu firma. El aplauso para eso, el mago, mago de show. ¿Dónde te puedo conseguir? Oye, rapidito, 939-284-7175. 939-284-7175. Mago MC, Mago MC. Fuerte el aplauso para nuestro mago. Y ahora seguimos, señoras y señores. Se va la motora, se va la motora. Y tenemos la primera participante con todo y casco. Óyeme, seguimos por la motora Royal Enfield. Y si tú tienes entre las edades de 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrar enviando la palabra motora por texto al 787-420-9020. Solo debes estudiar y venir a responder las preguntas para ganarla. Bianca, buenas noches. Buenas noches. ¿Trajiste el casco hoy? Claro. ¿Esa motora es tuya? Esperemos que sí. Muy bien. Bianca, ¿cuántos años tú tienes? 26, muy bien. Bianca, va muy bien, pero te faltan varias preguntas. ¿Estás estudiando todos los días? Sí. Muy bien. Jueguen en su casa con nuestra amiga Bianca. Buena suerte, Bianca. Gracias. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Con qué bebida alcohólica se prepara el trago margarita? A, tequila. B, ron. Tequila. Y eso es... ¡correcto! Muy bien. Próxima pregunta. ¿Carlos, con tequila es? Ok, ahí está. El double check con... El double check con Carlos, por si acaso. Próxima pregunta. ¿Qué tenía tatuado Popeye el marino en el brazo? A, un timón. B, un ancla. B, una ancla. Un ancla. Y eso es... correcto, un ancla. Muy bien. Próxima pregunta. ¿De qué país fue presidente Salvador Allende? A, Chile. B, Uruguay. A, Chile. A, Chile, y eso es... correcto, Chile. Muy bien. ¿Estás bien, Bianca? Hoy te levantaste y viniste para acá, mira. Rede, eso es. Próxima pregunta para Bianca. Ella tiene ya el casco, solamente le falta la motora. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de pila de Palito Ortega? A, Ramón. B, Carlos. A, Ramón. A, Ramón. Y eso es... A, Ramón. Correcto. On fire. Próxima, la felicidad. Ah, ese de palito. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra el famoso desierto de Sahara? A, África. B, Asia. A, África. A, África. Y eso es, Bianca. Correcto. Bianca, viniste de... Ven para acá el miércoles a molar, así mismo, ¿está bien? Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, que estamos en vivo y esto es Puerto Rico Gana para el Pueblo. ¡Vamos arriba! Lo próximo a la Puerta del Dinero, ya regresamos. Macho Carlos.